Barra de Opinión presenta. Raúl, ¿qué es un líder? ¿Quién ocuparía el lugar de Carlos Fuentes en México? No encontramos a nadie. El ser famoso y el ser buen cantante o el ser, en este caso, buen deportista, te da un nivel de influencia. Sin embargo, en la lista solo hay dos mujeres, que son Denise Merkel y Carmen Aristegui. Slim es el empresario más grande del país y sigue siendo uno de los más influyentes. 264 hombres y 38 mujeres en una lista de 300 personas. Y lo que no logre Peña Nieto en esos primeros 18 meses, no lo va a lograr en el resto de su sexenio. Raúl Ferráez, bienvenido. Gracias, otra vez, Sabina, a Shalala. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Es un gusto siempre estar aquí contigo. Muchas gracias. Hace un año nos vimos para revisar la lista de los 300 líderes más influyentes de México del 2011. Ahora vamos a hablar de la lista de los 300 líderes más influyentes de México del 2012. ¿Por qué 300? Pues mira, el tema de los 300 es un tema que cuando empezamos hace 11 años a hacer el análisis de este producto específico que íbamos a lanzar, pues empezamos a ver qué había en el mercado, empezamos a ver qué otros grupos editoriales que estaban haciendo, sobre todo en el extranjero. Hay revistas muy importantes como Fortune o Forbes que publican varias listas. Por ejemplo, Forbes tiene las famosas 500, ¿no? De 500, que hacen de las empresas más importantes. Aquí en México también la revista Expansión saca su edición de las 500 empresas más importantes de México. Luego Forbes tiene también una lista de los 400 hombres más ricos de los Estados Unidos. Vanity Fair, los 100 más poderosos, ¿no? Que lo hacen de repente por industrias. También lo tienen por los mejores vestidos. También, sí, Vanity Fair tiene varios rankings así de los más poderosos, de los más influyentes y todo. Y en México había pocas listas. Y en México no había listas, ¿no? No había listas. Pues no, había la no de las así de empresas gente. Más grandes. Las empresas más grandes, sí, que es una lista pues muy fría, ¿no? Porque son cifras y solo están las empresas que dan su información. Entonces siempre hay un vacío ahí de las empresas que no quieren participar y eso hace que la lista no sea tan exacta como debería, ¿no? ¿Tendrá que ver que éramos un país así muy presidencial, o sea, muy que el jefe máximo, jugábamos la ficción de que el jefe máximo era el único importante en el país? Pues yo creo que sí había mucho eso, Sabina. Yo creo que sí había, sí, en ese autoritarismo había como que este misteriosismo de quiénes eran los influyentes en el país, ¿no? ¿Quiénes eran esos hombres, esas mujeres, esos empresarios? Yo me acuerdo en las décadas de los 80, cuando empezaron a surgir las columnas estas en los periódicos de Alberto Aguilar y de estos de los ricos y poderosos, lo que hacían, pues era muy difícil. Era la primera vez que alguien se atrevía a escribir en un periódico que fulano era el dueño de tal empresa o que mengano estaba tratando de hacer un negocio acá. Y obviamente en la política también, ¿no? Era el que se mueve no sale en la foto, exacto, ¿no? O sea, era lo oscurito, era el lugar para hacer los grandes negocios y tomar las grandes decisiones. Entonces, el número de 300 lo escogimos, se nos hacía que era un buen número, no eran muchos, no eran pocos. Mercadológicamente, como publicación, nos atraía el número, nadie más lo tenía ahora sí que ganado. Entonces, para nosotros fue un momento importante decidir que eran 300 y hoy en día, pues 11 años después de que se empezó a publicar la lista, creo que somos, sin lugar a dudas, una referencia, ¿no? Y se ha vuelto una lista de referencia. El número es nuestro, ¿no? Los seguramente 300. Recibes amenazas y sobornos para ingresar a esa lista. ¿Sí recibes presiones amistosas o hostiles? Sí. Mira, la lista es una lista muy subjetiva, porque no estamos midiendo ni la popularidad que pudiéramos medir a través de, a lo mejor, encuestas de alguna empresa importante que dijéramos, ok, tal empresa nos va a hacer una encuesta de popularidad y en base a eso vamos a hacer la lista, ¿no? Tampoco estamos midiendo temas de importancia específica o dinero
Entonces, es una lista que mide influencia. ¿Cómo puedes medir la influencia de la gente? O sea, y además tú no le preguntas a alguien, le dices, resultaste electo, no puede decirte no quiero salir. Esa es otra cosa, sí. Una vez que decidimos quién está en la lista, no es opción para ninguno de los que salen estar o no estar. Y eso al principio, Te he de confesar, eso al principio, entre algunos de los consejeros de la revista que platicábamos de la idea al principio de sacar la lista, fue un tema como complejo, porque muchos decían, oye, te vas a ganar muchísimas enemistades y viceversa, ¿no? Porque tú no puedes exponer a alguien que no quiere aparecer y sin embargo nosotros decidimos que sí lo íbamos a hacer, ¿no? Que nos estábamos en un momento dado, pues estábamos metiéndonos con la élite de la élite de este país, con los hombres y mujeres más influyentes de este país en todos los sentidos. Las categorías. Y los íbamos a clasificar, ¿no? Raúl, ¿qué es un líder? Mira, en el sentido de la lista de los 300, lo que nosotros consideramos es que son gentes que son protagonistas fundamentales en los temas en los que hacemos la lista, ¿no? En los temas culturales, deportivos, empresariales, políticos. O sea, son actores que no solo tienen una visión y una participación pública importante, ¿no? Porque algunos no la tienen, pero que sí definitivamente son reconocidos por sus iguales como vanguardia y protagonistas e influyentes en los temas en los que están involucrados. Y por dentro, esto es por fuera, ¿cómo son percibidos? Y por dentro, ¿qué has notado? ¿Qué hay algo que une a estas distintas personalidades protagónicas? Yo creo que sí. Yo creo que para empezar, todos ellos tienen una pasión increíble por lo que hacen. Yo no he conocido y casi nunca hemos entrevistado a alguien que no le encante lo que hace. Y yo creo que eso es una parte fundamental del éxito. Casi todos, obviamente, tienen una carrera exitosa. Son gentes inteligentes, son gentes que han llegado, digamos, a la cumbre de sus diferentes profesiones y eso los hace influyentes, eso los hace exitosos. Obviamente hay momentos, hay veces que en la lista alguien está un año, otro año no está, vuelven a estar. El liderazgo también se mide por momentos. Tal vez haya algunos liderazgos más permanentes. Por ejemplo, hoy en día, 10 años después, 11 años después de publicar la lista, solo hay 54 personas que han repetido los 11 años en la lista y yo creo que el 99% de ellos son empresarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en general el empresario... Sí, tiene sentido. El empresario tiene una carrera más larga. También el éxito de una empresa no se hace en un momento y no se deshace en un momento, ¿no? Entonces tienes ahí, por ejemplo, agentes como Carlos Slim, ¿no? Claro. Que lleva en la lista todo. Que no es el caso de los artistas o la gente de cultura, incluso los científicos, o los deportistas, ¿no? Que tienen sus momentos, pueden salir, pueden entrar. Los conductores de televisión. Los líderes. Vete, por ejemplo, líderes, o por ejemplo, haz de cuenta un tema interesante, una de las listas más también fijas o inamovibles que hemos tenido estos 11 años es, por ejemplo, los dueños de los medios de comunicación. Te habla de un tema interesante. ¿Cómo los seleccionan? ¿Cuál es el método? Mira, una vez que decidimos el número de los 300, lo dividimos en categorías. Son 13 categorías que van desde, como hemos dicho, de cultura, empresa. Aquí traigo la lista exacta para... Es ciencia, que es la que menos tiene solo 5 lugares. Cultura, deportes, los empresarios, que es la parte más grande de la lista. Espectáculos, líderes de opinión, que nosotros sentimos que juegan un papel fundamental en este país en términos de la percepción pública y de la opinión. Medios, dueños de medios, organizaciones civiles, que ahí englobamos un poco tanto organizaciones no lucrativas de ayuda como el tema, por ejemplo, de la iglesia, el tema de los sindicatos, el tema de un poco las universidades, la parte de académica, el poder ejecutivo, que obviamente engloba no solo al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales, poder judicial, poder legislativo, o sea, tenemos divididos los 3 poderes, tenemos una categoría de política, ¿no? De entes políticos que no necesariamente pertenecen a alguna de estas categorías, pero que juegan un papel importante. Por ejemplo, en esta edición, en esa parte de política, está una parte importante del gabinete de transición del presidente, del candidato que ganó las elecciones el 1 de julio. O está, ¿no? El Bester Gordillo, ¿no? Que supongo que lleva los 11 años. Exacto. De la edición. La edición, sí. Ahí está. Uh-huh. Tenemos una parte de profesionistas destacados, ¿no? De gente que no nos caben en ninguna de las categorías, pero que sin lugar a dudas juegan una parte, una influencia importante. Y finalmente, no dentro de los 300, sino como un agregado separado, pero lo hacemos para que haya también un poco de visión de quién es líderes no mexicanos, o sea,
hombres que viven, no, que viven en México, que dirigen muchos de ellos organizaciones o empresas mexicanas. Sí, como la directora. Y que tienen mucha influencia, ¿no? Exacto. Sí. Tienen mucha influencia porque, aunque no son mexicanos y no pueden estar dentro de los 300, porque eso sí, todos los que están en los 300 son mexicanos, pues finalmente el director, por ejemplo, de General Motors o el embajador de los Estados Unidos en México, pues no es un mexicano, pero definitivamente tiene una influencia enorme en México, ¿no? Entonces, ya tienes las categorías, ya sabes cuántos van en cada uno y cómo procedes dentro del universo de cada categoría a seleccionar, sí, a los más influyentes. Tenemos, en cada categoría tenemos un X número de lugares, por ejemplo, gobernadores. Por ejemplo, cualquiera pensaría que un gobernador, por ser gobernador, ya debería estar en la lista, y no, tenemos solo 18 lugares para gobernadores, o sea que un buen número de ellos se quedan fuera. Uh-huh. Lo mismo con de deportes o entretenimiento. Y luego lo que hacemos es que hacemos una consulta cualitativa con líderes que están en los sectores, ¿no? Gentes que son protagonistas fundamentales de los diferentes sectores y que obviamente tienen una visión muy clara de quién en su sector está influyendo. Nos reunimos, por ejemplo, en el caso de empresarios, uh-huh, pues no solo con los líderes de las cámaras, sino con empresarios muy importantes, con líderes de fondos de inversión, con gentes que están en la Secretaría de Economía y que están viendo qué empresarios están influyendo, en qué sectores, o por ejemplo en la parte cultural lo mismo, ¿no? Con algunos de los funcionarios más importantes en el tema de cultura o con algunos gentes que están involucradas en los sectores. Entonces, la verdad es que logramos tener una visión de insight de cada una de las, sí, industrias, y al final pues tenemos realmente una visión bastante más o menos clara de quién está influyendo en México. Antes te quiero preguntar, ¿cuántos, dijiste 54, vienen desde, llevan desde, 11, sí, años, 11 años, ¿no? Bien, o sea, desde siempre que existe la lista, lista de los 300, ¿cuántos llevan más de 6 años? Mira, cuando vino el gobierno del presidente Calderón, nos pasó algo muy interesante, que tuvimos una renovación muy interesante en la lista. ¿Pasa eso en México excepcionalmente, no? Sí, y de hecho hubo una renovación, y no solo una renovación muy grande, sino además bajó el promedio de edad mucho. O sea, con el nuevo gobierno vimos que había una gran cantidad de funcionarios o de líderes nuevos, jóvenes. ¿Pero eso afecta a las otras categorías? No, políticos? No, porque cada una de las categorías tiene sus lugares específicos. Era un, ¿no?, gabinete muy joven. Obviamente, ¿no?, la parte de empresarios, eso siempre nos sube en los promedios de edad, pero yo te diría que hoy en día el promedio de edad de la gente de la lista de los 300 está entre los 43 y los 57 años, lo cual nos habla que hoy en día la gente que está dirigiendo este país son gentes de alrededor de 50 años, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, los líderes más influyentes de este país, obviamente siempre encuentras mayores de 50, ¿no? Claro. Sobre todo en ciertas profesiones en donde, como te digo, los empresarios, que, claro, son carreras más largas y eso. Entonces, yo te diría que en los últimos 6 años, pues tal vez un 40% de la lista más o menos se ha mantenido, sobre todo la parte del gobierno federal, pero casi cada año hay como un 25% de la lista que cambia. O sea, que sí hay una renovación permanente, porque eso también fue una de las cosas que analizamos al principio, que dijimos, bueno, si hacemos una lista y que todos los años sea la misma, pues va a llegar un momento en que va a ser como una lista de cajón, nadie le va a interesar porque pues va a ser la lista. Entonces, de cajón tiene que cambiar 25%. Por lo menos nos ponemos como meta que cada año cambien 25%. ¿Y si no tuvieran ese deseo ustedes de que cambiara el 25%, ¿tú crees que estaría mucho más estática la lista? Yo creo que no, Sabina. ¿No? Fíjate, yo creo que sí hay, en ciertos sectores hay mucha movilidad. ¿Cuál es el donde hay más? Yo creo que en la parte, por ejemplo, deportiva hay mucha, parte cultural, sí, hay mucha, en la parte de las cuestiones sociales, ¿no? También vemos mucha en la parte del ejecutivo, tema de los gobernadores, por ejemplo. Cada año pues cambian en promedio 6 gobernaturas, entonces automáticamente ahí también tenemos cierta movilidad. El tema, obviamente, gobierno federal, por ejemplo, no hay espacio para todos los secretarios de Estado tampoco, solo hay 10 lugares. Entonces, pues también de repente hay secretarios que se distinguen sobre otros. Entonces, al final del día sí logramos esa meta del 25%. Raúl, te voy a pedir el mismo ejercicio que hicimos hace un año. Sí. Que aprovechemos esta visión interna que tienes de los ámbitos, además este diálogo que has tenido con las personas más influyentes de cada ámbito del país, y preguntarte que elijas al más influyente de cada ámbito. Empecemos por
por ciencia. Uh-huh. En ciencia hay 6 en la lista. ¿Cuál es el más influyente en nuestro país? Mira, ciencia es un ejemplo muy interesante y creo que pasa lo mismo como con la cultura. Por un lado tienes a un personaje como, por ejemplo, Enrique Villa del Ángel, que dirige el CONACYT, que es un nombre que viene del Politécnico Nacional con un gran prestigio académico. Y al dirigir el CONACYT tiene automáticamente una influencia enorme porque el CONACYT pues, maneja el 80% del presupuesto federal que se usa para promover la ciencia, ¿no? Entonces, de sus decisiones o de las decisiones de un organismo como estos, depende qué pasa en el sector científico en México. Si él decide que hay que apoyar a la genómica o si decide que hay que apoyar mejor a algún otro tipo de ciencia, eso genera un movimiento, ¿no? Pero en México la verdad es que tenemos científicos de primera, ¿no? Como Francisco Bolívar Zapata o René Drucker o el mismo Zarucán, ¿no? Que están involucrados en la parte ecológica y eso. Entonces yo diría que la ciencia es de esas ramas en las que por un lado tienes agentes muy destacadas en la ciencia, pero las autoridades juegan un papel muy importante en la ciencia porque en este país en realidad hay poca inversión privada en desarrollo científico, ¿no? Lo cual es una tristeza, pero así entonces, es. Al director de CONACYT, yo creo que el CONACYT juega un papel fundamental, ¿no? En cultura, el año pasado dijiste Consuelo Saizar, directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En estos 12 meses, ¿quién ha sido la personalidad más influyente? Pues yo diría aquí, Sabina, por ejemplo, una de esas personalidades que había estado todos los años en la lista y que este año no está, porque murió unas semanas antes de que publicáramos la lista, fue Carlos Fuentes. Sí. ¿No? Y aunque ya no está en esta lista de los 300, ahora con su ida yo diría que podríamos decir que en los últimos 12 meses, aunque ya no está aquí, Carlos Fuentes yo creo que fue uno de los personajes en el término cultural más influyentes del país. Cuando muere Carlos Fuentes y me siento con varios de los consejeros que tenemos en el tema cultural para decir, bueno, ¿quién ocuparía el lugar de Carlos Fuentes en México? Uh-huh. No encontramos a nadie, ¿no? O sea, no hay un autor ahorita, en este momento, que pudieras decir, ok, en lugar de Carlos Fuentes está fulano de tal o menos. Digo, vente, tienes a gentes ahí muy interesantes como Elena Poniatowska, como el mismo Pacheco, ¿no? José Emilio Pacheco. Pero la fuerza que tenía Carlos en términos de su influencia internacional, de lo que publicaba, de lo que decía, era enorme. Es decir, lo hubieran puesto en la lista no porque su muerte marca a la cultura, sino por lo que hizo antes de morirse durante el año. Es lo que no está en la lista. No está en la lista. No está en la lista. ¿Por qué no está en la lista? Porque murió antes del cierre. O sea, no tenemos. Una de las políticas que tenemos en esta edición es que no pueda haber nadie que no esté con vida, ¿no? Pero obviamente, digamos, si ya publicada la revista la semana, tenemos la desgracia que alguien no. O sea, no, muera, morirse pues, no es un buen movimiento de carrera. No, creo que no. Pero lo que dices es que si no tuvieran esa regla, hubiera sido Carlos Fuentes sí, el más influyente. Sí, sin lugar a dudas. Deporte. Hay 14 personas en deporte y 10 están relacionados con el fútbol. Es lo primero que hay que hacer notar. El deporte es, sí, y esto también tiene que ver mucho con los ánimos de lo que le gusta al mexicano, ¿no? O sea, no podemos negar que el fútbol realmente es el único deporte en este país que produce dinero, que produce las audiencias necesarias como para que haya un pleito y una rebatinga cada año entre las televisoras de ver quién tiene los derechos de los partidos. O sea, es un negocio grandote, es el único negocio grandote de deporte que hay en México. Pero ahí es muy interesante, por ejemplo, el más famoso del fútbol es el Chicharito, uh-huh. ¿No? Hasta los que no vemos fútbol sabemos quién es el Chicharito y cómo se ve y qué pantalones usa y qué anuncia. Lo tenemos sempiternamente por la ciudad en espectaculares. Sin embargo, ¿es el más influyente? Ser más famoso no es ser más influyente. Mira, en los deportistas pasa un poco como con los artistas. El ser famoso y el ser buen cantante o el ser, en este caso, buen deportista, te da un nivel de influencia, ¿no? ¿Pero dirías entonces el Chicharito es el más influyente en deporte? Yo creo que en términos futbolísticos y como jugador, sí. Empresarios, es la categoría más grande.
Pero esa es la categoría más grande, sí. Y yo creo que justamente, ¿no? Mira, con empresarios, Slim es el empresario más grande del país. Y sigue siendo, sigue siendo uno de los más influyentes. Pero yo diría que este año, en términos de empresarios, creo que hay otras figuras que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, el caso de Daniel Servitje con Bimbo, ¿no? Daniel Servitje es un empresario, obviamente no de las dimensiones de un Slim, ¿no? A lo mejor su empresa vende lo mismo que América Móvil, que es la empresa de las más grandes. Pero tal vez es mucho más interesante lo que está haciendo. O sea, expandir Bimbo hacia China es abrir paso a todos los empresarios mexicanos. ¿Sí? Y está en un mercado tradicional en el que es mucho más difícil crecer. Slim, al final del día, tiene un mercado que ha sido muy explotado en los últimos años, muy, muy conseguido a partir de concesiones, ¿no?, del gobierno y de lograr privilegios, ¿no?, que otros no, no pueden tener. Y sin embargo, una empresa como Bimbo es una empresa que está ahí por méritos propios, ¿no? Entonces, yo a mí me gustaría decir que este año... Ejemplar en muchos sentidos también. ¿Sí? En su responsabilidad ecológica es única en el país. Sí, su responsabilidad social, ahora con el tema de los... de la obesidad, le metieron mucha ingeniería al tema de generar productos más sanos, porciones menores para que los niños se acostumbren a comer menos. Finalmente es yo creo que los empresarios más vanguardistas, y aparte es un empresario joven, tendrá unos 50 años, es un empresario que está tratando de expandir a Bimbo en el mundo, y creo que eso es muy valioso. ¿Qué notas en nuestros empresarios? ¿Hay un movimiento de expansión en la empresa mexicana? Mira, yo creo que los empresarios mexicanos tienen cosas buenas y cosas malas. En una parte son empresarios cómodos, ¿no? Tienen mercados internos que les dan mucho dinero y que les hacen tener privilegios importantes. Y yo creo que eso a la mayoría de las empresas les da flojera salir a competir realmente afuera. Uh-huh. Pero yo creo que por otro lado, aunque efectivamente el empresario mexicano en cierta forma se ha hecho flojo para salir a competir, no es fácil competir fuera, también hay que decirlo. Yo creo que también tenemos un grupo de empresarios, sobre todo los más jóvenes, que traen otro impulso, un impulso muy diferente, nuevo, una visión mucho más global del mundo, no tan local. Y yo creo que vamos a ver, tal vez en los próximos años, grupos de empresarios que tengan visiones diferentes y que logren hacer cosas muy, muy buenas y de otros niveles de lo que estamos viendo ahorita. Uno es Agustín Coppel, ¿no?, que también es un hombre joven, dirige Coppel, y están expandiéndose en América del Sur. Sí, sí, muchos de ellos están haciendo eso, expandiéndose en América del Sur, muchos a nivel de los Estados Unidos, es el mercado más difícil. Pero sobre todo muchos en el tema tecnológico, yo veo empresarios, sobre todo ahorita, que no están tal vez en la lista, pero que son empresarios jóvenes y que están teniendo ideas muy brillantes, ¿no? Dime dos. Por ejemplo, bueno, unos que están en la lista y que es un muy buen ejemplo son los Torrado con Alsea, ¿no?, que han logrado convertirse en una de las cadenas más importantes en México en términos de venta de comida, con los Domino's, Burger King, ahora también tienen Starbucks, y se han ido ampliando hacia Latinoamérica, ¿no? Y son casi los reyes de la venta de pizzas en Latinoamérica y ahora con Starbucks, ¿no? Entonces, un ejemplo de empresarios que están creciendo y que están haciendo las cosas diferente, ¿no? Y en el tema tecnológico, yo te diría que hay dos o tres, por ejemplo, empresarios que están metidos en el tema de internet, de aplicaciones. Por ejemplo, tienes el caso de María Susana de Muro Zavala, con un par de empresas que tiene, que están impulsando muchas cosas de tecnología. Ella se retiró de la dirección de la cervecera, ¿no?, para dedicarse a un nuevo negocio, que es esto de almacenaje de datos. Almacenaje de datos, sí. Tiene una empresa de almacenaje de datos y están haciendo muchas cosas ahí. Qué valiente, ¿no, Raúl? Sí, porque es una mujer que digo, efectivamente logró tener un capital muy importante con la primera venta de las acciones de Modelo que se dio. Uh-huh. Ahora con esta segunda venta debe tener muchísimo más capital y se ha dedicado a hacer inversiones estratégicas, ¿no? Inversiones que además están ayudando a México y que están haciendo que las cosas funcionen. Por ejemplo, ahora ella es la dueña de una marca de automóviles deportivos alemana y es la primera, es, o sea, es
es el regreso de que un mexicano sea dueño de una industria automotriz, porque ninguna de las industrias automotrices es dueña de mexicanos, ¿no? Ni tenemos ningún tipo de sociedad ni nada. Una pregunta, ¿quién está detrás de ella? Ves que siempre dicen, detrás de un hombre exitoso está su mujer, uh-huh. Y detrás de una mujer exitosa está ella misma. En el caso de ella, yo es cierto que eso, sí, sí, está ella aplica. Misma. Yo creo que sí está ella misma. Espectáculos. Pues mira, espectáculos este año pusimos en la lista por primera vez a Damián Bichir, uh-huh, a Damián, claro. Bichir. La nominación al Oscar fue algo realmente muy importante y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El ser un actor mexicano que sin lugar a dudas todo mundo reconocía como uno de los mejores actores mexicanos, pero el haber sido reconocido a nivel internacional, sí. Ser nominado por un Oscar, y yo creo que si lo sabe aprovechar bien Damián, pues esto le da mucha influencia, ¿no? Y se acabará convirtiendo en un actor internacional, sí, importante. Además, ¿no? Muy vocal. No sé si viste el mensaje de internet que mandó al movimiento Yo Soy 132. Sí, es muy activo políticamente, ¿sí? Damián es muy claramente desde su familia de izquierda, y quiere mucho participar. Claro. Y fíjate que ese es un elemento que yo creo que le da a los actores mexicanos, o que nos ha faltado a los actores mexicanos, sí. Tener. Generalmente en Estados Unidos, no sé si tú lo has notado, pero casi todas las portadas de las revistas más importantes de los Estados Unidos casi siempre son actores. Sí. Es muy raro ver en una portada de algún Vanity Fair o algún político, algún empresario. Casi siempre son actores, actores, actores. Sí. Pero todos estos actores generalmente tienen puntos de vista sobre cosas, ¿no? Y opinan y son activos en ciertas, muchas veces cosas muy, muy, muy sociales, si tú quieres, tal vez muy armadas por sus mismos publicistas que les dicen, a ver, tienes que hacer esto y tienes, pero lo hacen. Y aquí en México casi no se ve eso. Y en ese sentido tienes casos como el de Diego Luna o Gael García, que son más independientes y además son, como tú dices, gentes preocupadas por cosas, por causas. Y eso les da una influencia que supera por mucho a la de todos los demás actores, ¿no? Así es. Por más famosos que sean los otros, ¿no? Así es. El líder de opinión, ¿qué es líder de opinión? ¿Es comunicadores? Básicamente, sí. La gente que está en los medios, ¿no? Que escribe o que está en las pantallas o que está en la radio, ¿no? Que sí. Tiene una gran influencia. ¿Quién dirías que es el líder de comunicación, de opinión más importante? Pues mira, yo diría que es López Dóriga. ¿No? López Dóriga. Mucho, obviamente mucho por la fuerza de Televisa y de lo que le da la televisora, pero obviamente él también se ha sabido ganar sus espacios, ¿no? En Radio Fórmula y en el periódico El Milenio. Y yo diría que hoy por hoy es el líder más influyente en términos de audiencia, de credibilidad, tal vez, no sé, no tanta, pero por lo menos en términos de impacto, creo que López Dóriga, sí. Yo creo que va a haber un recambio muy importante en esa área, ¿no? Por lo que está pasando políticamente. Sí. El asunto de la credibilidad es lo más valioso que puede tener un líder de opinión. Sí. Pero fíjate, es lo otra más categoría, fácil de perder, ¿no? Es otra categoría que también no encontramos muchos cambios seguidos, ¿eh? Bueno, pues y dirías tú, bueno, aquí en líderes de opinión pues debería de haber tal vez más movilidad, porque pues, ellos no son dueños de sus espacios necesariamente, ¿no? Finalmente son producto de una decisión más empresarial de quién está al frente de un noticiero. Y sin embargo, no hay tantos como debería haber, no hay cambios. Yo creo que en los últimos 6-8 años veo la lista ahorita y no veo a alguien que yo te diría es un newcomer, es alguien que llegó a la lista, uh-huh, en los últimos 2 o 3 años. Todos llevan más de seguramente 7, 8, 10 años en la lista, ¿no? Y ya hay solo 2 mujeres. Eso es muy notable, porque sí, en los medios hay mucho más mujeres que en otros ámbitos, en lugares estratégicos. Uh-huh. Sin embargo, en la lista solo hay 2 mujeres, que son Denise Merker y Carmen Aristegui. Sí. ¿Cómo te lo explicas? Pues lo mismo también. Cuando hacemos la lista, al tener un, por ejemplo, para líderes de opinión hay 23 espacios. Y cuando yo consulto con las gentes que saben de estos temas y me dicen, ah, fulanito de tal o menganito de tal podría estar en la lista, yo les digo, ok, a ver, entonces dime a quién saco. 264 hombres y 38 mujeres en una lista, sí, de 300 personas. Y es el año, este es el año que más mujeres hemos tenido en la historia de la ¡qué lista! ¡Qué barbaridad! ¿Crees que es un fiel reflejo o es el método de selección?
Mira, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, nunca hemos tenido una política de género. O sea, no eso sí, nunca lo hemos querido hacer. Sentimos que no es, exacto, no es sano. Al final de cuentas, el liderazgo y la influencia tenemos que medirla con la misma regla para todo el mundo. Yo creo que es un poco un reflejo de nuestra realidad. Uh-huh. Cuando analizas, por ejemplo, el sector empresarial y buscas mujeres, hay muy pocas en las direcciones generales. Cuando analizas el sector político, lo mismo. Cuando analizas, por ejemplo, de las categorías en donde más mujeres hay, es en la parte cultural, ¿no? En la parte deportiva un poco. Pero la verdad es que yo creo que es un poco un reflejo de la realidad de México. Si es bueno o es malo, es algo que no nos toca a nosotros juzgar, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente categoría, en medios, pues solo hay dos mujeres, porque efectivamente solo hay dos mujeres en las direcciones de los medios, que son Carmen Lira, y Rosana Fuentes Beray. Y eso afecta a todo el resto de las mujeres, claro, ¿no? Que en los medios haya solo dos directivas. Digo, por experiencia propia, nosotros hicimos una serie que se llama Mujeres y Poder. Uh-huh. Ningún directivo de ningún medio entendía por qué queríamos hacer eso. Nos decían mejor de actrices, ¿no? La única que lo entendió fue la directora del Canal 11. Okay. Porque era mujer. Entonces, la exclusión provoca más exclusión, ¿no? Sí. Yo siempre he dicho que es un tema de intereses. Y en ese sentido, nosotros que hemos hecho tantas entrevistas con líderes, nos hemos dado cuenta que, y tal vez eso es, no sé si sea bueno o sea malo, el papel del hombre en este país, en el mundo, está como muy determinado, ¿no? Y en realidad los hombres tenemos pocas opciones de decisiones de vida, ¿no? Generalmente nuestra única decisión es trabajar o trabajar. Y yo siempre he envidiado enormemente la capacidad que tiene la mujer de poder decidir. Pero nos cobran mucho eso. Esa ausencia de opciones nos las cobran pues muy sí, fuerte. Pues sí, también puede ser. Pero yo he visto muchos casos de mujeres que en cierto momento deciden no seguir por cierto camino porque ese equilibrio que prefieren en su vida muchas veces también las margina de posiciones que tal vez tendrían, porque en términos de capacidad yo ahí sí no tengo la menor duda de que tienen igual o más que cualquier hombre. Y los hogares siguen siendo mantenidos y cuidados y los hijos por las mujeres, salvo excepciones, ¿no? Sí, entonces yo creo que es un tema, obviamente no es el tema de este programa, pero yo creo que es un tema social, internacional, enormemente complejo. Así es. Lo que sí te puedo decir es que la mujer es la generadora más importante en este país de líderes. ¿Cómo? Sea, porque los sí, dan a luz. En la casa, en el hogar. Esa parte que esa parte, inclusive una vez nosotros quisimos hacer una edición especial que nunca pudimos aterrizar, decir, bueno, ¿cómo podríamos identificar a esas mujeres que son líderes por la formación que le han dado a sus hijos y que han logrado generar a buenos ciudadanos, liderazgos, gentes talentosas, gentes increíblemente valiosas para este país? Yo sí te puedo asegurar que una gran cantidad de líderes que hay en este país son en una gran parte gracias a esa formación que las madres les dieron en sus casas. Y lo ves mucho también por el otro lado, ¿no? A niños descuidados que las mamás por trabajar no han podido darles la atención necesaria. Generalmente ves niños descarriados o en problemas de drogas o en problemas de alcohol, porque la presencia también de la mamá en la educación de los hijos es, yo creo que es fundamental, ¿no? Organizaciones civiles. ¿Quién es la persona más influyente en las organizaciones civiles? Mira, yo ahí lo dividiría, porque tenemos dentro de organizaciones civiles la parte de organismos no gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, ahí yo destacaría mucho la labor que ha hecho Claudio X González con Mexicanos Primero, ¿no? Que yo creo que hoy en día es uno de los ejemplos mejores que tenemos en este país de cómo una organización civil puede realmente convertirse en un verdadero think tank, por generar información y luego volverse influyente en la toma de decisiones, ¿no? Si van a lograr algo o no, no lo sé todavía. Es un tema en el que se metieron que es increíblemente complejo, que es el tema de la educación en este país. Pero yo creo que hoy en día es de las organizaciones más respetadas en un tema que es fundamental, que es el tema educativo, ¿no? ¿Por qué no está Yo Soy 132? Porque no logramos identificar a ningún líder válido, digamos, en el movimiento. Por ejemplo, el año pasado tampoco estuvo en la lista
Javier Sicilia, ¿no? Y este año sí ya lo metimos. Y eso que el año pasado ya estaba él haciendo cosas importantes, ¿no? Y muchas veces también cuidamos eso, ¿no? No, como te decía al principio, no es una lista de los famosos o de los populares, porque muchas veces la gente que sube muy rápido también usualmente cae muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, Sicilia ha demostrado que tiene motivos más allá, ¿no? De simplemente una respuesta a una tragedia circunstancial. Y hoy en día, cuando hicimos la lista de este año, pues no pudimos no meterlo, ¿no? Y, por ejemplo, haber metido a Yo Soy 132 como un colectivo, me recuerda a la portada del Time cuando dijeron que la persona del año era, ¿cómo que era? Creo que era yo. Y entonces la portada del Time era un espejo. Claro. Pues mira, tenemos también como política no meter cosas, entes tipo instituciones o algo, sino tiene que ser personas. Pero lo, ¿no?, discutieron, supongo. Sí, lo discutimos. Yo en lo personal creo que lo del 132 no va a durar mucho, ¿no? Yo no veo realmente un liderazgo de alguien o de una organización que lleve un sentido, ¿no? Es interesante. Los veo todavía como muy dispersos, ¿no? Creo que precisamente uno de los conceptos principales de esta generación a la que pertenece 132 es el no tener líderes. El distribuir el poder y el distribuir la toma de decisiones, que se vuelve complicado, pero es una nueva manera de reunirse, claro, y hacer cosas. Puede ser también. Ahora, nosotros recuerda que medimos la influencia, ¿no? Y la influencia significa hacer cambios, lograr cosas, generar movimiento. Y hasta que eso no se demuestra, pues para nosotros no hay influencia, ¿no? Uno puede ser armar mucho escándalo y hacer muchas cosas, pero mientras no hay un sentido en eso y haya realmente una motivación de cambio en algo, pues ¿cómo mides esa influencia? Entonces, ¿no? ¿Tú los consideras ellos que no tienen rumbo? Yo hasta ahorita no los veo como un movimiento de influencia. ¿Y no crees que han tenido influencia real? Pues a nivel de real, no, la verdad no. Lo veo muy mediático todavía el asunto. Mediático, o sea que aparecen, pero todavía no tienen. Sí, que han logrado, o sea, que han hecho realmente, ¿no? Las elecciones no pudieron realmente cambiarlas, por ejemplo, que era uno de los temas fundamentales de que no llegara Enrique Peña Nieto a ganar, ¿no? Y no lograron nada. El otro tema que se proponen son los medios, ¿no? Transparentarnos. Exacto, los medios. Sí. ¿Crees que podrán? Pues no, la verdad es que no. Poder ejecutivo. Acá es muy curioso, la lista es de 42. 17 son gobernadores, hay un presidente en funciones, Felipe Calderón, un presidente electo que tomará protesta el 1 de diciembre, un jefe de gobierno en funciones y un candidato ganador al gobierno del DF que tomará protesta el 5 de diciembre. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un presidente electo y un gobernador electo, pero que todavía no está en funciones, ya sean líderes? Pues yo creo que por lo mismo, Sabina, el al ganar, de hecho, por ejemplo, la lista de los 300 de este año que salió sale en julio, nuestra edición, la cerramos hasta después del 1 de julio. De hecho, este año, por única vez cada 6 años, salimos 10 días tarde con la edición, justamente porque nos esperamos a ver quién gana la elección, ¿no? Y en base a ese triunfo, tenemos de hecho una serie de escenarios, ¿no? De batería de gente que entraría en la lista si gana uno o gana el otro, ¿no? Claro, eso explica. Nosotros nos enfrentamos ese día en la noche ante un candidato ganador, ¿no? Independientemente de las impugnaciones y de los procesos normales que lleva el proceso de una elección, nosotros nos topamos con un candidato ganador, que en este caso es Enrique Peña Nieto del PRI, y en base a eso decidimos no solo ponerlo en la lista a él, no poner a los otros tres candidatos que no ganaron, sino también la parte del equipo de él, una parte importante del equipo que viene con él y que que están teniendo hoy en día una influencia muy importante, ¿no? ¿Que ya la están teniendo? Sí, desde luego. Ahora, sobre los dos candidatos que no ganaron, Andrés Manuel López Obrador,
votó por él 15 millones de personas, ¿no lo convierte en un líder? ¿No crees que permanecerá siendo un líder? Sí, te he de ser sincero, tal vez sí debimos haber puesto a López Obrador en esta edición. En cuanto a Josefina Vázquez, por lo menos en el corto plazo su influencia sigue teniendo, como tú bien dices, un poder importante y una capacidad de movilización y de importante. Yo creo que sí, yo diría que es uno de los errores o omisiones en la lista. Creo que debimos haber puesto a López Obrador. Pero no así con Josefina, ¿no? Josefina, yo creo que votar por ella 12 millones. ¿Por qué? ¿Por qué Josefina? Pues porque yo creo que ella misma ha decidido retirarse un poco de la escena, ¿no? Lo podemos ver con lo que ha pasado. Y yo creo que, y ahí sí lo preveíamos nosotros un poco más categóricamente, de que justamente el equipo que no era ella, que eran los que se habían quedado del otro bando, digamos, eran los que iban a tomar al PAN, ¿no? Y eso mismo iba a hacer que ella la marginaran, ¿no?, de todas las decisiones. Al final del día, en el proceso interno del PAN, hubo un ganador, que fue ella y su gente, y hubo unos perdedores que pues les dieron su premio de consolación, que fue el Senado y las primeras posiciones en los congresos y eso. Y yo y nosotros en los análisis que hicimos sí vimos muy claro que ese grupo perdedor, digamos, de la interna era el que iba a tomar el partido, como hasta ahorita se ha visto, ¿no? Ahora, te dije quién considero yo que es el más influyente. Perdón, no te lo pregunté. No, yo creo que sin lugar a dudas es Enrique Peña Nieto. Yo creo que hoy en día, en un país como el nuestro, en un tema de presidencialismo que hay, yo creo que hoy en día, aunque no lo estamos viendo todavía públicamente, yo percibo que hay una gran ya influencia del presidente, el candidato ganador y de su equipo en las decisiones que van a tomarse en los próximos meses, digamos. Los profesionales, es gente independiente que trabaja por su cuenta. Hay 17 en las listas. ¿Quién dirías que es ahora el profesional? Pues mira, es muy difícil porque son figuras tan diferentes unas a otras. Tenemos, por ejemplo, arquitectos o encuestadores o, por ejemplo, gentes en los medios, publicistas, perdón, o un chef. Entonces, ahí es muy difícil comparar a unos con otros. Yo diría que por lo que acabamos de pasar, bueno, uno de los más influyentes podría ser Roy Campos, ¿no? Que el tema de las encuestas y todo en una elección, sobre todo como la que acabamos de pasar federal, se convierte en un tema fundamental. ¿Pero no le dio? No, fue de los que menos le dio, ¿no? Parece, o sea, que María de las Heras, como encuestador su influencia si no le da. María de las Heras, fíjate, que acaba de morir María de las Heras, desgraciadamente, pero María de las Heras, que estuvo aquí en Xalala y hizo el pronóstico, dijo que iba a haber una diferencia de 5 puntos. Se le fue por 1 punto. Sí, yo creo que es la que más se acercó. Y yo creo que como todo, ¿no? Como un futbolista, como cualquier gente, el promedio de bateo es el que cuenta. Y yo creo que eso al final de cuentas sí influye. Pero, por ejemplo, Roy Campos, yo creo que es una de las gentes más serias, más influyentes en el sector, más consultadas. Y que más se escuchan, ¿no? ¿Y qué tal Ana María Labuenaga? Ana María Labuenaga, sí. La hacedora de la imagen de un candidato que ganó las elecciones por imagen. Sí, Ana María Labuenaga es publicista, ella. Publicista, una de las mujeres más talentosas de este país en eso. Por ejemplo, también tenemos en la lista de profesionales a, por ejemplo, Sordo Madaleno o Teodoro González de León, ¿no? Por ejemplo, Teodoro González de León sustituyó a Ricardo Legorreta, ¿no? Que este año también desgraciadamente se nos fue, y bueno, Teodoro es también uno de los grandes arquitectos de este país, ¿no? ¿Quiénes salieron? Salió Onésimo Cepeda Silva. Se retiró de la diócesis, una de las diócesis más grandes de este país, además un hombre increíblemente influyente en el sentido de sus nexos con el poder en este país, y al salir de ahí ya no es obispo, pues baja mucho, ¿no?, su nivel de influencia. El hecho de que salgan de la lista, Sabina, hay que decir, no quiere decir tampoco que sea gente que pierda o que se desdibuje por completo, ¿no? Ajá. O sea, hay que pensar que estamos hablando de 300 personas, sí, claro, en un país de 105 millones de habitantes. Es el 0.00003% de la población. O sea, es nada, ¿no? Es la elite de la elite. O sea, obviamente hay muchísimas gentes más muy influyentes en este país que no están en estos 300, pero que también no podríamos decir que no son influyentes, ¿no? Claro.
yo arriesgaría algunas conclusiones, ¿no? Que pierdes tu liderazgo, si pierdes tu puesto, si te mueres. Eso sí es ignorar. Si pierdes una elección política. Las conclusiones. Raúl, ¿qué sabor te deja el 2012 en cuanto a liderazgos mexicanos? Pues mira, me deja una sensación de cierta inmovilidad, como platicábamos al principio, en la parte empresarial, en la parte de medios, dueños de medios, en la parte del poder de los capitales en este país. De los poderes reales. De los poderes reales en términos más económicos, no veo cambios interesantes. Por ejemplo, hace el año pasado me llegó en mis manos la edición de Forbes de los 400 hombres más ricos de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es una de las economías más maduras y más poderosas del mundo, ¿no? Y haciendo un análisis ahí, nos dimos cuenta que había 36% de la lista. El 36% de la lista eran newcomers, como llaman eso. Era la primera generación de ricos, de billonarios. A menos movimiento en la lista, menos crecimiento económico. Pues sí, sí, porque hay menos innovación. Por ejemplo, ese 36% básicamente eran de empresarios nuevos, no necesariamente jóvenes todos, pero empresarios que eran primera generación. Nosotros yo creo que llevamos por lo menos 6 o 7 años en que no hay un empresario de primera generación en la lista. Los que han cambiado han sido porque son hijos de fulano. Sí, de mengano, y también no hay innovación. Entonces no ves ese emprendedurismo de los niveles que hay. No hay un Zuckerberg que inventa un programa de internet, Facebook, y se vuelve multimillonario y además cambia todo el panorama cultural. No existe. Nuestros empresarios no inventan. No inventan. Y eso habla también de obviamente, los grandes monopolios que no permiten el crecimiento de empresas pequeñas, de empresas medianas. Tal vez el único ejemplo que hemos encontrado, que encontramos el año pasado, fue el de Rodrigo Herrera, ¿no? De Genoma Lab, que es un empresario joven que vino con ideas muy vanguardistas y muy criticadas por muchos, pero finalmente hoy en día tiene una empresa de 400 millones de dólares y que más o menos ha sido innovadora en la forma de vender sus productos y todo. Fuera de él, no existen, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer un gobierno? Y supongo que tiene que venir del lado del gobierno para desatorar eso. Y bueno, primero romper los monopolios. Yo creo que el tema de los monopolios es fundamental, ¿no? O sea, sí. No sabemos cuánto nos cuestan los monopolios a nivel innovación, a nivel movilidad social, a obviamente nivel falta el tema de del crecimiento. Mercado, ¿no? Un mercado como el mercado falta americano. Falta de competitividad internacional, porque no inventamos. Y promoción del emprendedorismo, ¿no? En Estados Unidos sigue existiendo el sueño de que tu sueño se pueda hacer realidad, ¿no? Sí. Aquí la verdad es que no hay eso, ¿no? Ahora, sin embargo, va a haber un gran recambio en el 2015. Para la lista del 2013 va a ser muy distinta. Otra cosa que te quería comentar de esta lista es, encontramos también una enorme, 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 enorme mediocridad en el sector del Poder Ejecutivo. Nos costó mucho trabajo, por ejemplo, para secretarios de Estado, que tenemos 10 lugares, la mayoría de los consejeros con los que platicamos diciendo, pon a estos dos y ya, o sea, todos los demás no han hecho nada. Y lo mismo con los gobiernos de los estados, ¿no? Ves a gobernadores muy inmóviles, muy poco proactivos. Entonces, yo creo que hay una crisis también ahí de liderazgos políticos y que lo vimos durante las campañas, ¿no? ¿Por qué tuvimos estos tres candidatos? Yo siempre he dicho que nos falta el liderazgo político, ¿no? De una forma muy importante. ¿Qué esperas para el 2013? Decía yo que la lista va a ser distinta, por lo menos en esa área muy grande que es la política. Yo espero que haya una reconformación importante en el área del Poder Ejecutivo, obviamente el legislativo, y que es muy importante, ¿no? Espero ver liderazgos un poco más sólidos. Yo espero que siempre la entrada de un nuevo gobierno te da oportunidades como funcionario público inéditas. Y yo espero ver a funcionarios que estén aprovechando esas oportunidades, ¿no? De generar esos cambios que necesitamos. Ojalá que así sea. ¿Tú conoces a esos equipos? ¿Tú ves el talento en el nuevo gobierno? ¿Ves eso? ¿Ya lo notas? Los veo preparándose mejor, ¿saben? ¿Y qué tal el promedio de edad? ¿Vamos a tener un gabinete viejo o un gabinete joven? Yo creo que va a haber joven. Una mezcla. Yo creo que va a haber una mezcla entre experiencia y reconocimiento y gente muy joven, muy talentosa. Yo creo que va a haber una buena mezcla de personalidades ahí. ¿Qué crees que va a ser lo más importante en el 2013?
Yo creo que el inicio del nuevo gobierno, hay mucha expectativa de parte de los empresarios de que se dé una transición, sobre todo en la parte económica, estable, ¿no? y de continuidad. Ese hay un miedo muy, muy grande, ¿no? De que no vaya a haber algún sobresalto en términos económicos. No los tendría por qué haber, ¿no? México está sólido, tiene reservas, tiene una política fiscal adecuada, pero yo creo que sí hay una gran expectativa de los primeros, diría yo, 18 meses del gobierno de Peña Nieto. Yo creo que lo que no logre Peña Nieto en esos primeros 18 meses no lo va a lograr en el resto de su sexenio. Si logra realmente hacer las reformas que necesitamos, si logra tener el talento y la negociación política para hacerlas realidad, yo creo que vamos a ver un México dentro de 6 años muy diferente al que estamos viendo hoy en día. Si no lo logra, yo creo que va a ser muy triste, porque vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Otros 6 años y vamos tal vez a haber perdido una de las oportunidades históricas más importantes de este país en el ámbito internacional. Pues con esa moneda en el aire nos vamos. Gracias, Raúl. No, hombre, gracias a ti, Sabina. Muy interesante. Y estamos aquí a tus órdenes. Barra de Opinión presentó.